porque este cerro nunca había tenido una visión y nunca se podía ver eso. A la visión que le dimos nosotros a este cerro, de mi familia. Y gracias también a muchas personas que nos han ayudado. Porque sin ayuda usted sabe que no se puede hacer nada. No es tan solo los punches míos, sino que también manos de otras personas. Entonces, yo se lo agradezco a usted y de todo corazón que esto siga funcionando como debe funcionar y como está. Quiere más adelante debe de haber más gente, más participación en esto, más propaganda, más otra cosa de participación. Es una cabalgata en torno a la fe, ¿no es así? Claro, a la fe. Nosotros estamos en esta cuestión, se le puso me olvido el nombre, pero esto es una imagen que se trajo de Argentina para que la gente la tuvieran aquí, porque muchas personas o a lo mejor no tienen ese deseo que nosotros lo tuvimos cumplido ya. Entonces de allá mi señora y mi hijo y nosotros trajimos a esa difunta correa, y la trajimos, que es una difunta correa chiquitita, pero después la agrandamos y agrandamos todo el lugar, que está muy bonito, a lo mejor usted lo conoce, ¿no? Y soy una de las personas que ha venido acompañándolo a don Feli de los inicios de esta cabalgata. Si viene, es cierto, y esto es fuera de protocolo, pero sí toca muy cerca a mi sentimiento, porque la imagen o el busto de la difuntita Correa lo realizó una persona muy querida por mí, que es justamente mi madre, que es la que en este momento está en el cerro, y así que es uno de los motivos de mi fe en un principio por nuestra madre, como nosotros le decimos, la difuntita Correa, que es muy rica su historia en el ejemplo de esposa, porque ella fallece o la tragedia se suscita, digamos, donde sale a buscar a su marido en las montoneras en un principio, y lo que después ocurre es que ella por falta de agua fallece, y aún así fallecida sigue amamantando a su hijo para darle vida hasta que unos arrieros lo encuentran. Así que eso es uno de los motivos principales y muy valorables de esta mujer y como nosotros le decimos, la madre de todas las madres, ¿no? Bueno, ¿y qué le parece que los chilenos se hagan partícipe de esta fe que es Argentina? Sí, sin duda. Esto nace desde larga data. O sea, yo soy nacido en el departamento de Iglesia y históricamente gente de Chile, arrieros chilenos, se aposentó o se fue a vivir en tiempos de que bueno, que su país en este caso no estaba en las mejores condiciones económicas. Ellos fueron a Argentina y muchos de ellos se quedaron y formaron parte de nuestra sociedad y de nuestra cultura, de ese intercambio. Así que por eso yo recién cuando me tocó expresarme decía que somos dos sociedades muy parecidas, y ha sido por esa fusión que históricamente hemos tenido, ¿no? Esta es parte de nuestra cultura, nuestra identidad. Son 9 años de que se realiza este encuentro, prácticamente en cinco oportunidades me ha tocado a mí como alcalde poderlo recibir, y ha sido un tremendo honor porque siento que la cultura, la identidad, los valores de una sociedad están vinculados a lo que son, y nuestra historia es parte de lo que nosotros somos. Y aquí esta es una comuna claramente vinculada al tema del folclore y al tema huaso, y recibir a los gauchos es parte de esa identidad que nosotros rescatamos y que valoramos, de la integración. Hoy día yo mencionaba en algunas palabras que indiqué de que me alegra mucho ver a los niños, a niños argentinos y niños chilenos, cómo tienen ese amor también por esta cultura que se ha ido transformando a través del tiempo. Hoy día tenemos lazos muy fuertes, especialmente con la provincia de San Juan, pero si tuviera que hacer hincapié, especialmente con el departamento de Iglesias. Nosotros pretendemos evidentemente seguir manteniéndolo y seguir fortaleciéndolo. Sin lugar a duda, el convenio que vamos a firmar dentro de los próximos días para poder hacer encuentros internacionales de surf y de Kaiser, creemos que va a fortalecer aún más esta relación. Es reconocido Cuesta del Viento, que está en Rodeo, en el departamento de Iglesia, un lugar de competencia fabuloso en esta línea. Pero nosotros le queremos sumar a esto el Puclaro,
que todos los entendidos dicen de que debe ser uno de los mejores lugares de Latinoamérica para practicar este tipo de deporte. Y es por eso que Cuesta el Viento, que tiene unas cualidades similares, queremos hacer estos encuentros binacionales y el día de mañana mundiales. Sentimos que con Argentina y Chile somos mucho más que dos y tenemos que trabajar en esa línea, en sumar y no restar, entender que si trabajamos en conjunto, evidentemente podemos tener un mejor porvenir. Y es por eso el desafío de seguir trabajando, entre otras cosas, por la cultura, pero también por el turismo, para que el día de mañana esta integración nos traiga dividendos económicos en nuestra comuna y cada día tengamos más visitas de sanjuaninos en la comuna de Vicuña, y no que pasen a La Serena, sino también se queden en Vicuña. Yo en lo particular, no sé si los vecinos lo han visualizado, después de muchos años he visto patente argentina estacionándose aquí en la plaza. Significa que la integración cada día se está haciendo más potente y evidentemente entregando más beneficios a nuestra gente.